¿Sabías que generalmente somos con los demás como somos con nosotros mismos? Esto quiere decir que si tú eres muy duro contigo, es muy común que puedas ser muy duro con los demás. Por ejemplo, si eres muy paciente con los demás, es porque eres muy paciente contigo también. Esto quiere decir que si puedes darte el tiempo de explorar aquellas cosas que no te gustan de cómo te tratan los demás, es porque hay algo de ti que lo está permitiendo. Esa parte de ti no te gusta, pero no la has explorado. No te aferres a que ellos cambien y que te tengan que agradar. Mejor explora las cosas que no te gustan sobre lo que hacen los demás, porque seguramente como son ellos con ellos, están siendo contigo, entonces no es personal. Sin embargo, a ti te puede dar la oportunidad de hacer un cambio cuántico adentro. Recuerda, como es adentro, es afuera. Entonces, si quieres ver un cambio afuera, lo tienes que empezar aquí adentro. Recuerda seguirme para más contenido.